explicó Peguero que los trabajos de la primera etapa del asfaltado se encuentran avanzados en un 70%. Y eso comprende tanto San José como Arroyo Hondo, una inversión inicial que supera los 79 millones de pesos y que abarca alrededor de 8 kilómetros de asfalto. En el día de hoy justamente se estará dando inicio ya a lo que es el asfaltado. Posterior a eso, se estará llevando a cabo el proceso de señalización de las calles. Aseguró que esto es un trabajo que cuenta con los mayores estándares de calidad para disfrute de la comunidad que ha demandado la obra durante muchos años. El edil Peguero agradeció al presidente Luis Abinader y al gobierno en general el haber tomado en cuenta los referidos sectores para beneficio de cientos de familias. De igual forma, solicitó a través de esta vía que los 12 kilómetros que faltan sean tomados en cuenta para que no se sienta una parte de la comunidad discriminada porque un lugar fue beneficiado y otro no. Esperamos en nuestro presidente, nuestro ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión, que ya tienen pleno conocimiento de la situación, que prontamente se esté dando respuesta a esas solicitudes. En tanto que la señora Yajaira Ramírez, residente en la calle Rogelio Medina, en el cruce de Arroyo Hondo, mostró preocupación porque alegadamente algunas vías no serán beneficiadas. Claro, porque ellos quieren arreglar esta calle aquí. Entonces los que vivimos allá en el fondo no somos nadie porque tienen que arreglar, antes de quemar esta calle, ellos tienen que irse por donde Brandy a salir la Medina Rogelio para entonces quemar, ¿verdad? Ellos arreglan esto para que la quemen todas juntas, pero entonces vienen a arreglar esta y lo del fondo no somos nadie, entonces eso así no se puede. Que en la semana que entra, eso es desde que comenzó el proyecto, de la semana en semana y nada y no hacen nada.